Hola, soy Víctor Paredes Castro, encargado del archivo Tello de San Marcos, y estamos ahorita en el archivo y les voy a presentar a continuación el trabajo que realizo en esta dependencia. El archivo Julio C. Tello de la Universidad de San Marcos es una colección documentaria que contiene todo el trabajo que hizo el inminente arqueólogo peruano Julio C. Tello a lo largo de su vida profesional. Estamos hablando de un lapso más o menos de 35 a 40 años, más o menos entre 1905 y 1945, más o menos. A lo largo de toda esta vida profesional de Tello, él recopiló en todas sus expediciones a lo largo del país, de varias regiones del país, una serie de registros, ¿no? Básicamente escritos, y que se denominan libretas de campo, y es la que tenemos aquí en el archivo. Además, hay registros fotográficos, una infinidad de fotografías, hay registros gráficos en acuarelas, hay mapas, planos, informes mecanografiados y correspondencia personal de Julio C. Tello en este lapso, ¿no? Entonces, todo eso es lo que contiene el archivo. Esto fue legado a la universidad en el año 47, tras la muerte de Tello, y todo el material desde ese entonces está aquí en la Universidad de San Marcos. Nuestra labor básicamente es de tres etapas. La primera es de registro del material. La segunda es de conservación del material, y en una tercera etapa final es de la publicación de estos materiales, porque muchos de estos materiales son inéditos y son de difícil acceso para el común de la gente. Es por eso que dentro del plan de trabajo que tenemos en el Archivo Tello y en el Museo de Arqueología es hacer publicaciones, y que estas publicaciones ya sí sean de acceso masivo al público en general, no solamente al público académico, sino también al público en general. El archivo de Tello es importante porque contiene la visión particular y original de quizás el arqueólogo más importante de nuestro país, que es Julio César Tello. Por ejemplo, estas son notas de campo que hizo Tello en el año 1942 sobre la expedición al Vilcamayo. Es básicamente sus registros de campo en la región del Cusco, Junín y Ayacucho, ¿no? Y acá podemos ver, por ejemplo, los manuscritos, ¿no? Las notas escritas por el equipo de investigadores que acompañó a Tello en esta expedición, ¿no? Y también podemos ver el material gráfico que contiene, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, algunos dibujos, ¿no? Unos bocetos de dibujos, ¿no? Las acuarelas quizás sean lo más llamativo, aparte de la información académica propuesta por Tello. Las acuarelas y los dibujos quizás sean otro aspecto llamativo del archivo. No tenemos aún un registro completo de las acuarelas, pero debemos tener unas 5.000, 6.000 acuarelas, ¿no? Elaboradas por un equipo de dibujantes exquisito, podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Entre ellos podemos nombrar, por ejemplo, a Pedro Rojas Ponce, a Hernán Ponce, a Cirilo Guapayamanco, a Pablo Carrera y otros más, ¿no? La obra que ellos delegan o elaboran para Tello es impresionante, ¿no? Yo estoy muy, muy convencido de que más allá del ámbito arqueológico, las acuarelas por sí mismas pueden ser, pueden generar una exposición artística, ¿no? Bueno, aquí tenemos una acuarela de Pablo Carrera también. Es una escena que muestra, pues, los trabajos de restauración en Pachacama, específicamente en el Templo de la Luna. Y uno puede ver, pues, la pulcritud y casi el trabajo milimétrico que tenían estos dibujantes. Pero aún así, Tello era
bastante perfeccionista con sus dibujantes. Tenemos algunas acuarelas, evidencias de algunas acuarelas que para un ojo común y corriente pueden parecer preciosas, ¿no? Y muy, muy, muy pulcras y exactas, pero Tello las anulaba, ¿no? Les ponía una X y el criterio era de que no eran tal cual era el color de las cerámicas que supuestamente tenían que plasmarse en la acuarela, ¿no? El material documentario y gráfico del archivo en una parte está consolidado, está ya bien conservado por el trabajo que hemos estado realizando en los últimos años, pero aún queda una parte de él, una parte pequeña pero importante de él, que falta todavía hacer trabajos de conservación. Esta labor de conservación implica revisar el material, hacerle una observación, una mirada de su estado de conservación. La mayoría, como es papel, sufre bastante de humedad y de oxidación. En cuanto a las fotografías, sí es un trabajo de conservación un poco más complicado, porque tenemos dos tipos de soporte fotográfico, ¿no? Bueno, negativos, ¿no? Las fotografías positivas, pero también tenemos negativos en vidrio, entonces, que sumamos aproximadamente 4.000, 5.000 placas de fotografías en vidrio. Entonces, eso sí ya requiere un trabajo un poco más especializado y un poco más pausado y minucioso, ¿no? Una vez que ya el material esté conservado y registrado, lo que hacemos es editarlo. Es decir, transcribimos los cuadernos, transcribimos los textos mecanografiados o las notas manuscritas que existen. Y posteriormente trabajamos en la edición de los cuadernos, llamados cuadernos de investigación del archivo Tello, ¿no? Este trabajo empezó en el año 1998, pero en realidad el trabajo de publicar el archivo es parte del testamento y del deseo de Tello de que su obra, los registros que él hizo a lo largo de su vida profesional sean conocidos por todo el público, ¿no? Y eso está en su testamento, ¿no? Y una de las condiciones que él pone para que su archivo sea legado a la universidad es justamente eso, de que su obra, la obra inédita, ¿no?, resguardada, se dé a conocer al público en general, no solamente al académico, sino al público en general. Es un archivo más o menos ordenado y tenemos 36 grupos. Quizás los más resaltantes grupos son Pachacamac, Chavín, Paracas, ¿no?, Múchic, Inca y otros más, ¿no? Entonces, a partir de estas temáticas, estos grupos, nosotros hacemos una revisión del contenido, de la información, y transcribimos esa información, digitalizamos con mucho cuidado las imágenes, tanto las acuarelas, fotografías, dibujos o planos, ¿no?, y hacemos este proceso de edición que resulta en los cuadernos de investigación del archivo Tello. Hasta el día de hoy, hasta el 2018, tenemos 15 números del archivo Tello. Y son, por ejemplo, el Valle de Lima, en arqueología de Nazca, Nepeña, la Huaca Malena, Paracas, la expedición Gabriel Camayo, todos sus trabajos en Pachacamac. Y estamos en proceso de edición de dos cuadernos más que esperamos salgan este año, que son sobre sus trabajos en Guaitará y los trabajos de Tello en Arequipa. Entonces, estos dos cuadernos esperamos que salgan este año, si no el primer semestre del siguiente. Recién el archivo comienza a tener acceso al público en los años 90, cuando ya se tiene ya un inventario y un registro mucho más detallado de los materiales que contiene este archivo. Si bien el archivo es muy especializado, porque es un archivo arqueológico básicamente, cualquier persona sí podría acceder a consultar los documentos del archivo, ¿no? Para esto usted puede acercarse a las oficinas del Museo de Arqueología de San Marcos, ¿no?, elaborar una solicitud, ¿no?, dirigida a nuestro director. Una vez que usted presenta su solicitud, bueno, se hace un,
una evaluación, ¿no? Y después se le comunica a usted cuáles son los procedimientos administrativos que debe usted realizar para que pueda acceder a estos materiales, ¿no? Lo que he podido valorar en mi trabajo como antropólogo de los materiales que hay en el archivo Tello es básicamente la mirada que tiene Tello y su equipo de investigadores sobre nuestro país y específicamente sobre nuestras culturas prehispánicas, ¿no? Quizás lo que yo rescato como antropólogo de este mensaje, de este legado intelectual de Tello, es la valorización de estas culturas prehispánicas, ¿no? No solamente en el ámbito material, es decir, cerámicas, textiles, sino en toda una forma de concebir el territorio, de concebir el mundo, ¿no? El mundo andino en este caso. Bueno, esta es toda la labor que hacemos en el Archivo Tello del Museo de Arqueología de la Universidad de San Marcos. Y los invitamos a que accedan a nuestro Facebook del Museo de Arqueología y para mayor información también pueden acceder a la página web del Centro Cultural. Ahí tenemos un link del Museo de Arqueología y a los investigadores acceder al archivo con los procedimientos que he mencionado hace un momento, ¿no?